mismo le tendremos que ganar. Señoras y señores, amigas y amigos, ¿dónde están los amigos fujimoristas? Señora lideresa, estamos listos y preparados en estos momentos desde la provincia de Huaura para darle la más cordial bienvenida a nuestra próxima presidenta del Perú. Es un gusto, señora Keiko, en este reencuentro histórico, aquí en el distrito pesquero La Caleta de Carquín. Queremos darle el agradecimiento a todas las delegaciones que nos acompañan, porque llevan siempre, aquí están mis amigas, en el recuerdo, y está presente con nosotros también, Alberto Fujimori. Ahí está, señoras y señores. Y ahora, señora Keiko, sabemos de la agenda que viene desarrollando en esta segunda vuelta, porque ya el triunfo está escrito y está hecho por la población del pueblo. De inmediato, bajamos la banderita, por favor, bajamos las banderitas. Vamos a recibir, señora Keiko, vamos a recibir repetidamente las palabras de los representantes del distrito de Carquín, de las damas, de las mujeres, Jennifer Olave. Jennifer. Las palmas, señoras y señores, muchísimas las palmas. Y a continuación, representando, señora Keiko, a nuestros hermanos pescadores artesanales, palabra de don José Arábalo. Buenas tardes, ciudadanos de Carpín. Tengo la bienvenida a la candidata que muy pronto se convertirá en nuestra primera mujer valiente del Perú. Yo quiero que escuchen, yo quiero recordar las tres frases que quizás algunos han olvidado y hay que tener siempre presente en la mente. Yo le pregunto a quién fue el presidente que contrató a un terrorista. ¿Qué fue? Alberto Fujimori. ¿Quién fue el presidente que rescató a los grandes personajes de la embajada Facundo Vinde Huerta? Fujimori. ¿Quién fue el presidente que expulsó la paz al Perú? Fujimori. Así como nuestra candidata recorre todos los rincones de nuestro querido Perú, nuestras caletas de toda la costa de nuestro Perú. Nosotros también le pedimos hoy a nuestra candidata, así como los pescadores artesanales a nivel nacional de toda la costa peruana, le piden todas sus necesidades. Nosotros de aquí también le pido a Keiko Fujimori también. Le pedimos las necesidades que estamos pasando en este distrito humilde de Carpín, que durante muchos gobiernos que han pasado solamente a prometernos, pero que nunca le han hecho. Y sabemos que ella lo va a hacer. Y hoy aquí, en Fujimori, en nombre de todos mis compañeros pescadores artesanales, le pido que por favor apoyen al pescador artesanal, al menos que deje huella. Como su padre Alberto Fujimori dejó huella nos dejó centros escolares, nos dejó costas, nos dejó centros de salud, creó personas, creó comedores populares, nos traían actualmente con la gente más humilde, las camionadas de miles, camioneros, últimamente el hombre de mis compañeros pescadores que los pueblos tengo, nos apoya al menos con una defensa, al menos un rompimiento, una plataforma. Queremos al menos una plataforma pequeña y disminuir para los trabajadores, nosotros queremos terminar, y para terminar, el 6 de abril partimos de acá, con la democracia, y no nos morimos. ¡Viva la democracia! ¡Viva México! ¡Ahí está! Keiko Presidenta, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Y ahora, señoras y señores, escucharemos en representación de los jóvenes, Jeremy Velasco, hará uso de la palabra. Atención, por favor. Muy buenas tardes con todos aquí presentes. Muy buenas tardes, señorita Keiko. Queremos agradecerles la invitación. Estamos muy felices de que hoy esté aquí presente con todas nosotros, en representación de toda la juventud. Nosotros tenemos la esperanza de que nuestro país mejore. Tenemos la esperanza de que usted va a ser un buen gobierno. Queremos pedirle, como joven yo, una universidad. ¿Por qué? Porque los estudiantes hoy en día queremos buscar un bienestar para nuestro país. Estamos muy orgullosos de usted. Usted es una mujer luchadora, fuerte, valiente. Y sé que todos unidos, con todos aquí presentes que hoy estamos aquí, vamos a ganar. Porque Keiko sí, otro no. ¡Bravo! Bien, señoras y señores, amigos y amigos, ahí está la palabra también de los jóvenes. Y ahora, pueblo, ha llegado el momento de demostrarle el cariño, el respaldo contundente. Cuando hay un monito presente, por favor, que se va a hacer la entrega del hombre pescador del distrito Caleta de Carquín. Ahí está entonces, mostrando ese monito presente, y está también la gorra que identifica al trabajador de la Caleta. ¡Pueblo! ¡Ya estamos listos para escuchar el mensaje de Keiko, ¿verdad? ¡Ya estamos listos, señoras y señores! ¡Amigos y amigos! ¡Para! ¡En estos momentos estamos fuertes! Y ahora sí, señoras y señores, ¡ha llegado el momento! ¡Corra por Keiko Fujimori! Desde el distrito Caleta de Carquín, el mensaje de la esperanza, el mensaje del cambio hacia adelante, con ustedes, Keiko. Tenemos la esperanza, vamos peruanos, nos vamos a levantar, hoy le gritamos una gran. Muy buenas tardes, queridos amigos de Carpín, ¿cómo están? Agradezco a todas las personas que vienen de diferentes partes de la provincia, de Huaura, de Bélica, de Ollón, de Huacho, de Huaray, de Santa Rosa de Chancay. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy emocionada, a los amigos de Sayán también. Les agradezco su cariño, su confianza, porque estamos a pocos días de una elección muy importante para nuestro país. Y cada día será fundamental, cada día será muy importante para que ustedes puedan transmitir a través de sus celulares, sobre todo, esos repetidores y esos parlantes potentes que nos ayuden a hablar de nuestro plan. El Perú ha sido golpeado por varios desafíos, por la indiferencia, por la incapacidad de sus autoridades, por el fenómeno del niño costero y ahora por el virus del COVID-19. Esta pandemia ha sido muy mal manejada por las últimas autoridades. Tomaron las peores decisiones. Y por eso hemos dicho, queremos un cambio. Queremos un cambio de actitud. Queremos un cambio en la forma como se está gobernando. Queremos un cambio en la estrategia de cómo enfrentar esta pandemia. Vamos a utilizar esas pruebas rápidas que nos puso una venda en los ojos y nos impidió saber cuál es la verdad, quiénes son los contagiados. Vamos a ver qué algo está pasando con el audio. Vamos a esperar un ratito, porque además como estoy un poquito afónica, no puedo gritar. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. A ver, vamos a ver, amigos. Vamos a ver unos instantes nada más. Esa banderita que arriba, vamos a reclamar la banderita. Señoras y señores, arriba esa banderita que entonces. Todo, todo. El Perú venga vacilando. Venga vacilando. Venga vacilando. Venga vacilando. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Ahora sí estamos, ahora sí. A ver, ¿me escuchan? Son gajes del oficio. Y aunque nos pongan trabas en esta campaña, nadie nos va a parar. Así es, yo nunca me corro, siempre doy la cara. Más bien el otro candidato, cada vez que hemos tratado de debatir, él es el que se corre. Bueno, y como les decía, necesitamos un cambio que nos devuelva la confianza, un cambio que nos dé esperanza en nuestro futuro. Y por eso, primero, tenemos que hablar de lo más importante, el control de la pandemia. Porque este virus se ha llevado miles de compatriotas. Y si no cambiamos de estrategia, esto va a ser peor. Por eso es que hemos dicho, ya no vamos a usar las pruebas rápidas, vamos a usar 70.000 pruebas moleculares por día para poder tener un control del virus y hacer una política de rastreo para saber quiénes son las personas que han estado con los contagiados y así crear una barrera epidemiológica. En segundo lugar, vamos a construir plantas de oxígeno. Sabemos que en Huacho, gracias a la iniciativa privada, a la iglesia, al apoyo de todos los ciudadanos, se logró construir una planta. Pero eso no es suficiente, y no es suficiente para nuestro país. Hemos anunciado que construiremos 100 plantas de oxígeno y vamos a entregar 10.000 concentradoras de oxígeno a las zonas más alejadas de nuestro país. Tenemos que ampliar las camas UCI, tenemos que mejorar, modernizar las postas médicas, construir más hospitales y, por supuesto, la aplicación de la vacuna. La vacuna que ha anunciado bien el presidente Sagasti, pero que tendrá que ser aplicada por el futuro gobierno, Dios mediante, con el apoyo de ustedes, será un futuro gobierno de fuerza popular. Una vez que tengamos un mayor control de la pandemia, podemos en simultáneo también hacer muchas cosas más. Entre ellos, la reactivación económica. Porque hoy se han perdido millones de puestos de trabajo y lamentablemente son los jóvenes los más afectados. Estamos además aquí en Carpín, en una caleta donde los pescadores artesanales también se sienten abandonados. Sí, yo sé que aquí estoy recibiendo el cariño por las obras que hizo mi padre, los dos colegios, la pista, la indiferencia de las autoridades no nos ha permitido avanzar a pesar que han habido recursos. Entonces, para reactivar nuestra economía hemos dicho que tenemos que apoyar a los emprendedores, aquellos comerciantes, a los que tienen una bodega. ¿Qué vamos a hacer? Licencia cero. Al momento de crear una pequeña empresa, no se les va a cobrar cada uno de los trámites. 2 años de cero impuestos para acompañarlos en su crecimiento. Hemos anunciado un crédito especial para la micro y pequeña empresa, sobre todo para aquellos que están pasando momentos difíciles y que el banco lamentablemente no los apoya. Hemos dicho 10.000 millones de soles para este crédito que se va a llamar Volver a Empezar. El 40% de las compras estatales estará dirigido a la micro y pequeña empresa. De esa manera es que vamos a crecer juntos. A los hermanos pescadores artesanales, a quienes he venido escuchando en diferentes caletas de nuestra costa, sabemos que necesitan el proceso de formalización, sabemos que necesitan la vigilancia y la fiscalización de las 5 primeras millas, sabemos que aquí en Carquín se necesitan rompeolas para que ustedes puedan tener sus vacaciones acá y, por supuesto, trabajar para lograr que hacer que los beneficios, el seguro de salud y el seguro de la jubilación para todos los hermanos pescadores.